Hola de nuevo, soy Luca Balzani, en vivo y en directo desde el showroom Audison, Italia. Y Alejandro do Campo, aquí desde México. Y estamos aquí nuevamente para la tercera parte de nuestra serie de webinars, Integración OEM. Hoy el tema es rápido y efectivo, el concepto de paquete de sonido, Audison por supuesto. Pero antes nos gustaría agradecer a todos los que asistieron a los episodios anteriores. Nuestra audiencia ha incluido personas de todos los continentes excepto la Antártida. Y ya nos estamos organizando para ello. <laughs> Qué genial, ¿eh? ¿de dónde sacas esas fotos? Está en el sitio web de Addison junto a mucho otra cosa y otros materiales interesantes. Oh, sí, es cierto, debí imaginarlo. La web de Audison es muy buena. Hay una cantidad de información impresionante que Electromedia pone disponible para los especialistas. Me alegro de que te guste. Y podemos dividir los materiales en tres tipos. Hay materiales de marketing, material técnico y material educativo o de training, como prefieran. Los recursos de marketing, como esta foto, por ejemplo, están disponibles para ser explotados por los instaladores para la promoción de la marca, de los productos y hasta de su negocio. En los recursos técnicos encontrarán el manual y la ficha técnica, entre otras cosas, y si lo desean, pueden descargarlo en formato PDF. Para los productos inteligentes, pueden encontrar... Los últimos software y firmware para descargar y actualizar sus dispositivos Audison. Y también los tracks de calibración, en VAV y en MP3, para grabar en una memoria USB cuando el vehículo no tenga reproductor de CD. Dentro de los recursos educativos encontrarán una excelente sección de aprendizaje, donde hay muchos tutoriales en vídeos sobre producto, instalaciones y estos webinars, por ejemplo. Fíjate que de todo lo que mencionaste, muy seguido descargo a mi teléfono la ficha técnica de los productos. Idea. Recomiendo que deberían leerlas con atención, ¿eh? porque hay información detallada que muy pocas empresas proporcionan. ¿eh? Y cuando me piden algún dato que no recuerdo de memoria, porque son tantos productos que a lo mejor sería difícil, pues voy a la sección soporte de Audison. Y recomiendo que hagan lo mismo, ¿eh? como dijimos en el episodio pasado, buscar. ¿eh? Buscar, sí, sí. <laughs> Fíjate, los tracks de calibración en MP3 los van a encontrar ahí en la sección de soporte. Los softwares de cada procesador también están en la sección de soporte. Los tutoriales que acabas de mencionar los van a hallar en la sección de soporte. Los descuentos a los especialistas. Ah, caray, faltó un icono, Luca, ¿eh? Hay un círculo vacío ahí. Calma, calma, Alex. Aunque sería buena idea poner un icono en alguna sección, sorpresa, para que más seguido busquen. En la página. Sería un buen incentivo. Y los manuales, verdaderos libros con toda la información sobre el producto, también están en la sección de soporte. Creo que todos saben lo que son los manuales, solo nos gustaría que más gente los lea, ¿verdad? Epa, 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 ese no fui yo, ¿eh? Me suena feo eso. ¿Qué quiere decir RTFM? Bueno. Bueno, quiere decir read the full manual. Leas todo el manual. ¿Qué Me pensaste as... que era? Me asustaste, ¿eh? <laughs> Pensé que la F era otra cosa. ¿eh? Bueno. <laughs> Pero volviendo al tema, yo también deseo que más gente los lea. Los manuales de Audison son como un libro muy bien organizado. Aprenderán a conocer el producto y les ahorrará tiempo durante la instalación. Realmente leer el manual se refleja directamente en su profesionalismo como especialista y en su negocio. Entonces recuerden en Read the Full Manual. ¿Y qué otra cosa recomiendas de buscar en la web? No pueden dejar de revisar el configurador de paquetes de sonido. Sí, hoy queremos hablarles de Soundpacks. El concepto de Audison para paquete de sonido. Sistemas de sonidos accesibles utilizando tecnología de integración OEM moderna. Utilizan amplificadores, altavoces y subwoofer prima. Son diseñados para vehículos populares. El paquete de sonido incluye piezas específicas del vehículo para reducir o eliminar la necesidad de fabricarlas, lo que ahorra tiempo y dinero. Por ejemplo, los arneses de integración para agilizar la instalación y evitar cortar cables. Adaptadores de montaje para reemplazar los altavoces de todos los vehículos compatibles. Y lo mejor, los tuning files. La mayoría de nuestros paquetes de sonido incluyen los archivos de configuración preajustados para cada vehículo. El primer paquete que desarrollamos fue para el Volkswagen Golf, el 7 que todavía es compatible con un paquete de sonido en la actualidad. Permítame mostrarle un video rápido sobre este proyecto. ¿Podrás, Alex, explicarnos algo sobre esta instalación? Claro que sí, con gusto. Lo primero que vemos es cómo viene flotando por el aire un Volkswagen Golf. Aquí tenemos todos los componentes que forman parte de este sound pack. Vamos a mostrarlos de a uno. Primero el buffer, bocinas de 6 pulgadas y media para montaje en la puerta, que además incluye el aro espaciador y podemos ver que son bocinas de 2 ohms para sacar mayor potencia del amplificador. Esta caja que parece el amplificador es el arnés de integración. Fíjate cómo viene encintado en espiral con cinta como si fuera de fábrica y los conectores específicos para no cortar nada en el auto. Estos son los que van atrás de la radio. Ahora sí el amplificador, un 8.9 bit especial para Volkswagen porque ya viene preajustado con el setup de calibración. Observen que los accesorios no son los mismos que trae el producto de línea. Y aquí la indicación Volkswagen Golf G7 Ahora el bafle, un bafle de 10 pulgadas que va montado en el piso de la cajuela hacia abajo y podemos ver la agarradera para levantarlo o extraerlo si fuera necesario. Aquí tenemos el arnés extensible para el montaje de las bocinas de puerta sin cortar nada y en el arnés principal como enchufa en el Twitter original que va montado en el poste A. Aquí estamos instalando el baffle, el piso de la cajuela original y cómo cierra tal cual viene de fábrica. En la puerta tenemos el arnés extensible, lo pasamos por detrás del anillo espaciador y sujetamos el anillo en los orificios que la puerta está de fábrica. En la bocina fíjate este detalle del anillo de espuma. Ah, pero no nos vayamos a olvidar de conectarla, ¿eh? No sea cosa que ya habría pasado alguna vez. El anillo de espuma que sella perfectamente la bocina con el panel de puerta y cuidado al atornillarla, ¿eh? No van a hacerle un port al cono de la bocina. Aquí nuestro instalador mostrando cómo monta el panel de puerta y no se olviden de atornillarlo. El amplificador en este caso está sujeto con una cinta de tipo velcro abajo del asiento, el arnés con el conector original de prima de la salida de bocinas, el conector original de prima para la entrada de señal y en este caso los conectores de corriente y tierra fueron tomados directamente de la alimentación de la unidad principal, gracias a que el 8.9B tiene un, una función de limitador de corriente para no quemar el fusible de agencia. Aquí terminamos de ensamblar el T, la parte de atrás del estéreo, instalamos y ahora sí, ¡ah caray! ¿Quién era el instalador? El famosísimo Luca. Ya te veo ahí roqueando dentro del golf. <laughs> Muchas gracias Alex. Muy buena explicación de todo lo que hicimos, ya que el Volkswagen Golf es uno de los vehículos más populares del mundo. Y es por eso que seleccionamos como el primer vehículo apoyado por un paquete de sonido. Nuestro paquete de sonido estándar para golf reemplaza los woofers de la puerta delantera por unos prima AP6.5 de 2 ohms. Amplifica los Twitter delanteros OEM y las bocinas traseras OEM. Todo con el amplificador prima 8.9 bit para obtener más potencia y ajuste con el DSP, por supuesto. El paquete Plus que vimos en el vídeo es igual que el anterior, pero además incluye un baffle con subwoofer de 10 pulgadas. Esos paquetes de sonido son una gran mejora al sistema OEM. Pero los especialistas seguidos me preguntan. Que por qué no reemplazamos también los Twitters? Bueno, en este caso resulta que los Twitters son muy difíciles de quitar. Probamos y concluimos que dejando los tweeters OEM y usando la ecualización del bit podríamos obtener buenos resultados en mucho menos tiempo. Eso tiene sentido. Pensando en un pack de sonido plug and play no debe demorar la instalación. Y por lo tanto, la calibración ya viene preparada, ¿verdad? De hecho, sí, colocamos el archivo de calibración, los preajustes del amplificador prima. Y un interruptor giratorio externo selecciona diferentes variantes de sonido según el gusto del cliente. Pónganle muy bien, Diez. Felicitado a Luca y a todo el equipo de Electromedia. Con Audison el especialista consigue integración rápida y efectiva, tal cual dice este episodio número 3. <laughs> bueno, sí, ¿verdad? Esa es la idea. Y continuando con los paquetes luego del Golf, desarrollamos los paquetes para BMW y Mini. Déjame mostrarte un video muy interesante. They look the same, but only one sounds amazing. The ideal audio system upgrade, designed for your BMW. Audison Prima Sound Pack for BMW. ¿Te gustó? Muy buen video, eh. Y ya sé, no me digas nada, está en la web de Audison. Otro recurso de marketing disponible para instaladores. Me lo imagino así en una pantalla en su taller para que todos los clientes lo vean, ¿eh? Sí, Alex. Y Está en el canal Audison Oficial de YouTube también. Actualmente tenemos docenas de sistemas Soundpack para 14 modelos diferentes de BMW y también cubrimos 8 modelos de mini. Cuéntanos algo sobre BMW. Pues fíjate, aquí en México, de los vehículos de alta gama, el BMW es uno de los que más frecuentemente veo en los talleres de instalación. El motivo es que son famosos por sus complejos sistemas de audio de fábrica, pero por tener un muy mal rendimiento. <laughs> y muchos especialistas en sonido evitan tradicionalmente las integraciones en BMW debido a su complejidad. Pero Audison solucionó eso, y aquí estamos para explicarlo. Desde hace 20 años, cuando BMW diseñó la cuarta generación del Serie 7 hicieron grandes cambios en el sistema de infoentretenimiento. Y esos cambios finalmente fueron apareciendo en todos los modelos posteriores de BBW. ¿Sería el sistema iDrive quizás? Sí, el iDrive es el mando giratorio que controlaba todo. Pero los sistemas de sonido también cambiaron. Esa serie 7 fue la primera en tener buffers planos de 8 pulgadas en el piso, medio rango de 4 pulgadas en la puerta y tweeters. Luego, BMW utilizó el mismo diseño de sistema, 8, 4 y Twitter, en casi todos los autos en el futuro. ¿Y qué tal? ¿Eran buenos? <laughs> los autos eran buenos, pero el sonido seguía siendo muy malo. Antes del desarrollo de Audison, pues nadie sabía nada sobre cómo mejorar estos BMW. Los instaladores más aventados hacían mediciones. Probaban diferentes altavoces, fabricando adaptadores y nada. Suponía que los tamaños de los altavoces eran el problema, pero ese no era el problema. Aún puedes obtener excelentes resultados con esos tamaños y en esas ubicaciones. Sí, por supuesto, uh, te confirmo que para el programa BMW o SoundPack desarrollamos altavoces completamente nuevos para adaptarse a esas ubicaciones, 4 y 8 pulgadas. Todos ellos con conectores originales de BMW integrado. Desarrollamos búfer de 8 pulgadas poco profundos con imán frontal en versión de 2 y 4 ohms. Esto requiere mucha ingeniería. También desarrollamos dos juegos diferentes de componentes de 4 pulgadas. Los tweeters encajan las molduras OEM. Los crossovers son muy pequeños y caben dentro de la puerta por lo que no es necesario volver a cablear la puerta. También diseñamos dos juegos diferentes de coaxiales de 4 pulgadas. Esto nos permite agregar tweeters a los BMW de audio básico que no traen moldura para tweeter. También hace que los altavoces traseros sean mucho más sencillos de instalar. Fíjate que los modelos M y E son para dos diferentes marcos que utiliza BMW. Generalmente las puertas delanteras usan el marco más grande, E, pero el canal central y los altavoces de la parte trasera usan el altavoz de marco más pequeño, el M. Creo que es importante tener en cuenta que estos altavoces se diseñaron desde cero y utilizan herramientas completamente nuevas. Electromedia realizó una inversión significativa en el desarrollo de estas bocinas. Y entonces... Esto que estás diciendo significan dos cosas. Primero, Audison tiene una línea de altavoces para BMW. Pero segundo, Audison ha desarrollado paquetes de sonido que ahora utilizan esos altavoces. ¿sí? Si hubieran existido desde mucho antes, nunca habrían hecho tantas pruebas fallidas a los instaladores. Simplemente hubieran utilizado esos componentes de Audison. En mi experiencia, el sistema hi-fi de BMW con bocinas de 8, 4 y Twitter, cuando agregamos un amplificador con DCP, suena mejor que cualquier otro sistema de audio OEM que haya escuchado. Pero si luego también cambian las bocinas, eso va a tener un sonido increíble. Nuestro plan era utilizar estos nuevos altavoces para BMW con nuestros amplificadores y procesadores BitPrima ya existentes. Y es una muy buena idea tener varios paquetes con amplificadores que incluyen los setups de calibración dedicados para cada carro, facilitando enormemente el trabajo del instalador. Aunque en algunos de ellos yo le pongo un poquito más de graves en el nivel. ¿eh? <laughs> Déjame mostrarte un ejemplo. ¿Qué auto es ese? Mira, es un BMW X5 modelo 2019. Que trae de fábrica el sistema de sonido 676 Hi-Fi de BMW. Aquí puedes ver el Twitter de Audison en el alojamiento OEM. El medio rango en la puerta. Con el adaptador de montaje para las X5 y X6. Otros BMW llevan la bocina directo en la puerta, ¿eh? pero estos no. Y en el paquete de Audison viene incluido ese adaptador. Aquí puede ver el buffer Audison BMW de 8 pulgadas en la ubicación OEM que es debajo del asiento. BMW hizo mucha ingeniería para crear esas ubicaciones. Y no cualquier altavoz encaja ahí eh, debido a la profundidad tan limitada. Aquí está el amplificador Audison Prima y el arnés de integración 676. Oye, pero veo que están usando un Forza aquí. ¡Ah, pero qué buena vista! He pillado, eh! Parece que los conoces un poco, ¿eh? Un poquito. Es correcto. En este proyecto se salieron un poco del libro. Están utilizando un Forza 8.9 bit. El amplificador Forza con DSP es el amplificador prima más nuevo y vamos a dedicar el próximo episodio entero a cómo usar un Forza. Y con mi buena vista puedo ver que están calibrando el Forza. ¿eh? Salir del libro requiere un poco de esfuerzo adicional, pero los resultados lo valen. Sí, la verdad que sí. En este ejemplo, todo está alimentado con un APF 8.9-bit Forza, que técnicamente no está cubierto por el programa Zoom, Soundpack. Suena muy bien la combinación de Twitter 4 pulgadas y buffer de 8. Y el cambio del amplificador no necesitó ningún adaptador diferente de lo que incluye el sound pack para instalarlo. Solo hay que hacer el ajuste uno mismo en ese caso. Noto que lo llaman buffers y no subwoofers. ¿Por qué eso? Sí, subwoofers son emocionantes y BMW los llama así. Pero esos parlantes debajo del asiento tienen aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. No se puede tocar subgraves a niveles altos con ese tipo de limitación de excursión. Así que en rigor son buffers. Y una mejora que yo a veces utilizo es agregar un subbuffer de Audison de 10 pulgadas, el APS 10D, en el maletero y amplificarlo con un Audison AP1D para subgraves reales. Y en ese caso, el buffer debajo del asiento... Le pongo un pasabanda entre 60 y 200 Hz aproximadamente. Y eso suena increíble. ¿eh? Ahora bien, BMW y Mini tienen de fábrica tres niveles de sonido para la mayoría de sus autos. Déjame enumerarlos. El primero, que se llama audio básico, solo incluye la unidad principal. Sin amplificador, sin tweeters. Y con un altavoz de 6.5 pulgadas en un adaptador en lugar del buffer de 8 debajo del asiento. Ese sistema suena horrible. <laughs> bueno, no me sorprende. Ese sistema de audio básico además es muy común en Europa. Y raro en Estados Unidos en BMW. Pero sí en los modelos de Mini. Y como saben, la mayoría de los BMW fuera de los Estados Unidos no tienen sistema hi-fi. Solo traen audio base. Audison tiene un arnés de integración especial para esos vehículos con audio básico, que separa el buffer debajo del asiento de cableado a la puerta delantera, ya que originalmente vienen juntos y poder amplificarlos por separado. Y en caso que el Mini no traiga originalmente tweeters, puede utilizar las bocinas coaxiales de 4 pulgadas de Audison para las puertas delanteras. Sin tener que comprar las partes OEM necesarias para agregar los Twitter que faltan. En verdad es la mejor opción cambiar los altavoces en los autos que traen audio básico, ¿eh? porque los OEM tienen un rendimiento muy limitado. Ahora vamos, el siguiente nivel de sonido que traen de fábrica a los BMW se llama 676 Hi-Fi. Este incluye un amplificador externo de 6 o 7 canales de baja potencia. Generalmente con tweeters, bocina de 4 pulgadas, buffer de 8 debajo del asiento. Normalmente son de 2 ohms. Y en los últimos años, este, a menudo hay un canal central mono. Alto aquí. Se me ocurre una solución: buscar. ¿A dónde? En el configurador web de Audison para sistemas hi-fi de BMW y encontrarán dos opciones de mejora. Reemplazo de bocina dejando el amplificador OEM o reemplazo de bocinas y de amplificador. <laughs> ya extrañaba las soluciones. <laughs> y ahora, Audison también tiene un arnés de integración especial para autos con sonido hi-fi, que es realmente corto. Porque debe desconectar el amplificador OEM en la cajuela y colocar el amplificador prima en su lugar. Y el set Audison AP BMW de dos vías permite reemplazar la bocina de puerta que el Twitter encaje en el alojamiento de fábrica. Y como si fuera poco, un arnés opcional para autos de 2016 en adelante con Active Sound Design que puede eliminar los sonidos de escape falsos en BMW y Mini que se reproducen a través del sistema de sonido. Este sound pack es una solución rápida y efectiva, además de muy sencilla, para un BMW con sonido hi-fi de agencia. Se sorprenderá de la mejora al agregar un 8.9 bit incluso con los altavoces OEM. Solo recuerde que en este caso no puede puentear los buffers porque vienen de 2 ohms. Así que probablemente en el amplificador le esté sobrando dos canales. Y finalmente lo que vienen son los sistemas premium. BMW los llama sistemas DCP. Y como explicamos en el episodio 2, son los UpMixing. ¿Los recuerdan? Los reconocemos porque tienen bocina de canal central, pero además dice Logic 7 en el menú de la radio. O van a encontrar Harman Kardon en algún logotipo pegado en las rejillas de bocinas. Esos sistemas premium no están cubiertos por el programa SoundPack. Ablison no ha desarrollado NARNES para estos autos, sencillamente porque vemos muy poco de ellos a nivel internacional para actualizaciones. Por eso, recuerden, es importante buscar en el configurador web. Porque algunos BMW no están cubiertos por el programa Soundpack todavía. Pero recuerde que se agregan más todo el tiempo. Es correcto. Y si no existe un Soundpack rápido y efectivo con ANES especial para, para ese BMW, de todas formas, <laughs> hay soluciones. <ríe> <ríe> Porque las bocinas de Audison para BMW son compatibles con los sistemas premium. Hasta los más nuevos con sistemas side drive y conectores de amplificador completamente diferentes, no importa, los altavoces todavía encajan. Y a menudo también hay bit de para esos autos. Eso ya lo vimos en el episodio 2. Así que revívalo en YouTube, donde explicamos cómo hacer más fácil una integración OEM cuando no hay prima Sound pack disponible. Bien dicho Alex, revívalo en YouTube. Volviendo a los sound packs, ¿qué pasa si el automóvil es compatible con un paquete de sonido pero todavía no tiene un archivo de ajuste validado? Ok, el archivo de ajuste validado es la calibración del DCP que Audison ha realizado específicamente para cada modelo de vehículo y que está en cada paquete de sonido, ya sea estándar o plus. Si el automóvil cubierto por el programa Sound Pack tiene un archivo de ajuste validado, entonces va a ver el logotipo que dice Plug and Sound. Ahora bien, si no muestra el logotipo en el configurador, entonces no hay un archivo de ajuste validado todavía. Sí, es verdad. Y nos tomamos muy en serio el archivo de tuning. No proporcionamos uno si no hemos probado la configuración en ese mismo modelo. Entonces, si no ve el logotipo, debe ajustarlo usted mismo cuando complete la instalación. ¿Deberían empezar desde cero, dices? No. Ahí les va un tip. Hay una manera rápida de hacerlo. Van a tomar un archivo de ajuste de un sound pack similar. Un level 10, por ejemplo. Que corresponda a un BMW con el mismo sistema de audio OEM, audio básico, por ejemplo, y van a comenzar con eso. Luego van a cambiar las distancias entre las bocinas y la cabecera del asiento si fueran necesarios, y los niveles también si fueran necesarios. Puede ecualizar a su gusto, pero realice esos cambios en los lados izquierdos y derechos por igual, porque el archivo de validación que usted eligió ya tenía un centro, entonces de esa manera no van a perder el centro del escenario. Les alegrará saber que pronto presentaremos arneses de integración compatibles con los nuevos componentes y conectores de iDrive 7. Pero ahora... Hablemos un poco del programa Ford. También hemos desarrollado paquetes de sonido para varias camionetas Ford F-150 SuperCrew. Y tenemos soundpacks para Ford con audio básico y premium. Lo de Sony. Los paquetes para Sony utilizan un iDatalink Maestro AR para integrarse con el receptor OEM. Para las Ford con audio base tenemos dos niveles de actualización, estándar y plus. El Sound Pack Standard utiliza un Prima AP 5.9-bit como amplificador y procesador. Componentes Prima APK165 de 2 ohms en las puertas delanteras. APX 6.5 coaxial en la puerta trasera y el baffle sintonizado APBX8R como subwoofer. El 5.9-bit en modo 5 canales. 90 vatios para dos, 20 vatios por 2 para los coaxiales rear y 150 vatios para el subwoofer. Incluye los adaptadores de montaje para bocinas delanteras, traseras y hasta los tweeters. El subwoofer encaja debajo del asiento trasero. Y el SoundPack Plus utiliza el AP 8.9 bit como el amplificador y procesador. En este caso, componente APK 690 de 6x9 en puerta delantera sin una configuración activa. De nuevo, los coaxiales APX 6.5 en puertas traseras. Y ahora, el subwoofer activo APBX 10 AS2. En este caso, el 8.9 está en modo 6 canales: 35 vatios por 2 para los tweets frontales. 130 w por 2 en bridge para las 6 x 9 delanteras, 35 w por 2 para coaxiales traseros y 400 vatios de potencias continua, 800 vatios de potencia máxima al subwoofer de 10 pulgadas. La interfaz maestro AR viene incluida en el paquete, igual que los arneses de integración. El amplificador se instala debajo del asiento del chofer. Estos paquetes han sido muy bien recibidos por el mercado, pero hay que identificar los clientes a lo que están destinados. Tengo entendido que el propietario de la camioneta Ford a menudo es muy diferente del propietario del Golf o quizás de un BMW. Es correcto. Las camionetas no son silenciosas por dentro y el propietario puede haberla modificado con cambios que hicieron que el ruido de fondo fuera aún más fuerte. <laughs> La forma en la que yo veo esos paquetes, que no están destinados para un tipo de 25 años, que tiene una camioneta Ford 4x4 XLT levantada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más bien están destinados para su papá, que tiene una F-150 de alta gama, como una Nari Lariat o una Platinum, que quiere un sonido con mucha mejor calidad, con un nivel de potencia superior al OEM, pero que no busca algo tan exagerado. ¿Sabes que no tenemos camionetas Ford en Italia? Y no sé qué significan esas palabras, ¿sabe? Yo lo siento por ustedes, pero en esta parte del mundo parece que las regalan, ¿eh? Y al igual que los BMW, nadie está conforme con el sonido de agencia. Bueno, esto es bueno para nosotros, digo, ¿eh? Ahora, el último paquete de sonido lanzado es el Toyota Tacoma, y creo que ya sabes un poco sobre él, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir sobre este último paquete? Ok, el Prima Sound Pack más reciente de Audison es para la Toyota Tacoma que viene con audio base. O sea, es un sistema que no es JBL, no tiene subwoofer y no tiene ningún amplificador. O sea, básicamente es un sistema de cuatro canales no amplificado. Como puedes ver aquí en la imagen que te estoy mostrando, la radio de fábrica. Alimenta directamente los altavoces de la puerta delantera y del tablero con un par de canales. Los altavoces de la puerta trasera con otro par de canales. Explicamos en el episodio 2 que la señal OEM de la radio de muchos vehículos tiene aplicado un All Pass Filter a 250 Hz en un canal para evitar la cancelación acústica más grande producida por las bocinas de puerta y tener un escenario centrado a dos asientos al menos para los medios bajos pues qué crees es el caso de la Tacoma con audio base y como si fuera poco al medir la señal de un canal con un RTA las señales eléctricas podemos ver las que no son planas la señal viene con ecualización oculta pero lo que no podemos ver probando un solo canal, es la presencia de la ecualización de fase. Para detectarlo debemos sumar, de forma segura, por supuesto, las señales eléctricas derecha e izquierda y medir con un RTA buscando las áreas de cancelación. La mejor forma de sumar las señales eléctricas es utilizar un SLI 2.2, por ejemplo, colocar una Y a la salida y ahí medir con el RTA. Estos son los canales frontales L y R de la Tacoma que se ejecutan a través de un convertidor de salida de línea y eléctricamente se suman. Vemos que la señal casi desaparece en 250 Hz. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que hay un desfasaje de 180 grados ahí, ¿verdad? Entonces están exhibiendo la presencia de un all-pass filter en la señal eléctrica como explicamos en los episodios anteriores. Así que me parece que están usando la ecualización de fase simple, ¿verdad? Correcto. Así que recuerden, vamos a repetirlo una vez más. Las cancelaciones acústicas ocurren cuando nos sentamos hacia un costado y los altavoces quedan a diferentes distancias del punto de escucha. Entonces, las señales acústicas L y R llegan con 180 grados de oposición en ciertas frecuencias que son específicas y predecibles. Entonces, la radio de la Tacoma eléctricamente invierte 180 grados la frecuencia de 250 Hz en uno de los canales con un All Pass Filter. ¿Para qué? Para que ahora la suma acústica se encuentre en fase en la frecuencia que antes se cancelaba. Y con eso corrige el problema más grande. ¿Y qué pasa con las otras de frecuencias? <laughs> las otras frecuencias, bien gracias, dicen en mi pueblo. <laughs> Esas no son resueltas por el sistema OIM de la Tacoma. Y por lo tanto no se escuchan al centro ni a ningún otro lugar. Su ubicación es indeterminada. Pero el archivo de calibración de primas a un pack sí se ocupa de ellas. Consigue centrarlas para el asiento del conductor y su ubicación es precisa. Para conseguirlo, Audison utiliza el siguiente truco. Fíjate, instala bocinas de banda ancha prima AP2 en el tablero, bocinas prima AP690 en las puertas. Y las amplifica por separado con un AP5.9 bit con DCP. Y voy a explicar cómo funciona. A los buffers de puerta AP690, el setup le pone un low-pass filter en 500 Hz. Con esto consiguen que solo caiga sobre él la cancelación en 250. Y vimos que esto ya viene resuelto desde la radio de la tacoma con el low-pass filter. Y por ese motivo, el setup no utiliza delay en esas bocinas. Ahora, a los medios rangos de banda ancha prima AP2, el setup le pone ahora un high pass filter en 500 Hz. ¿Para qué? Porque con esto consigue que las otras frecuencias que tú preguntabas caigan en la bocina del tablero. Y en estas sí utiliza el delay para evitar las cancelaciones. Porque no traen all-pass filter aplicado en la radio OEM. Entonces, el resultado de todo esto es un escenario centrado desde el asiento del chofer para todas las frecuencias y un escenario centrado a dos asientos solo para las frecuencias menores a 500. Pero todavía falta alinear los buffers con las bocinas y el subwoofer, ¿verdad? Es correcto, pero no desesperéis. El setup de calibración del Prima SoundPack para la Tacoma también hace eso por nosotros. Y voy a explicarles cómo lo hace. Fíjense, lo que hacemos es medir las distancias entre la cabecera del asiento del piloto y el buffer de la puerta del pasajero. Ahora, Vamos a colocar esa distancia en el delay de ambos subwoofer por igual, el conductor y el pasajero. Entonces, ¿qué pasa? La señal se retrasa la misma cantidad en ambos canales para no afectar el All Pass Filter de fábrica. Ese es un truco. Tercero, las otras distancias se ingresan normalmente. Entonces, ustedes pueden pensar. Que con esto el subwoofer de la puerta del chofer no quedó perfectamente en fase con la bocina del tablero de ese lado, pero tampoco quedó a 180 grados. Claro. O sea, no hay una cancelación masiva, es solo una ligera desalineación. Es posible que hayamos perdido 1 o 2 dB en la frecuencia de transición, pero no perdimos 30, como sucedería si hubiera una cancelación de fase de 180 grados. Además, se utilizan pendientes Liquid Relay de 24 dB por octava, y eso ayuda a minimizar cualquier efecto negativo en la frecuencia de cruce. Gracias, Alex. Muy buena explicación. Y creo que, repasar esto ayudó a algunos de nuestros espectadores con el concepto. Y ahora bien, veamos detalles del Soundpack de Tacoma. Es un sistema activo de 410 watts RMS, tiene un subwoofer. Buffers en la puerta y altavoces de banda ancha en el tablero. Incluye un arnés de integración y ¿qué más puede decirnos? Fíjate, el bafle del subwoofer cabe detrás del segundo asiento en uno de los bolsillos portaobjetos existentes. El subwoofer es un APBX8, un subwoofer prima de 8 pulgadas en un bafle sellado de alta calidad. Y estamos utilizando una versión de 2 ohms. Para obtener máxima potencia del amplificador. Aquí está el amplificador. Es un Prima AP 5.9 Bit que va instalado debajo del asiento y es capaz de entregar 270 watts RMS al subwoofer de 2 ohms, 50 RMS a cada búfer de puerta y 20 watts RMS a cada altavoz de banda ancha en el tablero. Y eso suma más de 400 vatios RMS en total, ¿ah? ¿eh? Y son muy buenos, ¿eh? También hay piezas específicas del vehículo incluidas en el paquete. Un arnés de integración que hace muy sencillo el cableado. Hay adaptadores de montaje para los buffers de 6x9 y arneses para el cableado de esas bocinas. Hay anillos de junta de espuma para la parte posterior del panel de puerta hay adaptadores de montaje para los altavoces del tablero. Aquí en esta foto, los AP2 ya instalados. Por cierto, no cambió, quizás el cableado de la Tacoma en 2020 o por ahí. La radio cambió, al igual que los conectores de la radio, pero no nos conectamos a la radio, nos conectamos a los altavoces del tablero y los conectores de esos altavoces no han cambiado, siguen siendo los mismos. Muy bien, entonces lo más importante, ¿cómo suena? Suena impresionante. <laughs> es mucho más fuerte, mucho más limpio y tiene muchos más graves. Y lo mejor de todo es que tiene un excelente escenario estéreo desde el asiento del conductor, del tipo que la mayoría de la gente nunca ha escuchado antes en un automóvil. ¿eh? A los usuarios que les encanta modificar sus camionetas investigan muchas opciones antes de tomar una decisión. Pero luego de escuchar este paquete de sonido, realmente lo amaron, ¿eh? Épico fue la palabra que usaron para definirlo. Épico me gusta ese adjetivo. Ahora, ¿qué pasa si el cliente tiene una Tacoma 2016 que creemos que no venía con All Pass Filter en la radio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se te acabaron las soluciones, ¿eh? Yo las tengo todas, ¿eh? Pues no te preocupes. Audison pensó en eso mm. y seleccionando el preset B en el archivo de ajuste validado, hay una calibración de retardo estándar para esos casos. Ahora, ¿y qué pasaría si el cliente ha reemplazado la radio OEM con una radio de mercado secundario? No hay problema. En ese caso, también seleccionamos el preset B en el archivo de ajuste y desactivamos la de ecualización en el menú. Mm. Ahora, ¿qué pasa si a alguno cliente no le gusta nuestro ajuste y quieren uno diferente? Bueno, si no le gusta nuestro ajuste, aquí en México les recordamos el 10 de mayo, ¿eh? que es el oh, Día man. de la Madre. <laughs> no, pero en serio. Ese es un tema importante, porque esos archivos de calibración ya tienen resueltos todos los problemas básicos que no dependen del gusto personal. Entonces, el crossover ya tiene la frecuencia de cruce, el tipo de filtro y la pendiente adecuada para ese auto y esas bocinas. Eso no lo cambien. La configuración de sensibilidad de entrada ya está hecha para la radio de agencia. Tampoco la cambien. Los niveles de salida izquierda y derecha ya están emparejados para el asiento del chofer. No recomiendo que a eso tampoco le muevan. Ya están corregidas las cancelaciones con el ajuste de retraso y finalmente se trabajó en la tonalidad general con mucho tiempo dedicado a la ecualización. Entonces, la parte difícil de acertar toda la fase y evitar cancelaciones ya está resuelta. Yo digo, tomen eso como base y a partir de ahí, entonces, el gusto personal para diferentes curvas será mucho más fácil. Sí, por favor, recuerden que Audison es una empresa internacional. Distribuimos en los cinco continentes y nuestros clientes tienen diferentes actitudes de escucha. Dependemos de nuestro cliente para adaptarnos a su mercado. Fíjate, aquí te voy a mostrar unas curvas. Estos son ejemplos de diferentes curvas de referencia. Si el cliente tiene un objetivo distinto y que mm. le gustaría utilizar, entonces recomiendo que comience cambiando el nivel y luego con el ecualizador puede ajustar para que coincida con su nuevo objetivo. Pero lo van a hacer de esta manera. Recuerden, la margen ya está en el centro. Entonces, los cambios de ecualización... Háganlos por igual, en izquierda y derecha, para mantenerla. También realice por igual los cambios de nivel. Y con eso podrá personalizar el sonido, pero manteniendo toda la base de ajuste que ya viene provista por Audison. ¿Y si quieres moverle el centro? Pues bueno, en ese caso le da más nivel al, hacia el lado que le quiere mover a la imagen central y listo. Mencionaste que agregas graves a los archivos de tuning de BMW, ¿verdad? ¿Me acuerdo bien? Sí, hago un par de cambios en el nivel en esos ajustes. Entonces, algunos especialistas preguntan: ¿Cómo saber si un vehículo en particular es compatible con un paquete de sonido Audison? Ok, para eso deben ingresar a la web de Audison y van a buscar. El Sound Pack Configurator. Déjame mostrarte con un video cómo se hace. Ok, Luca. Lo primero que tenemos aquí entonces es la página, la ventana principal de la página web de Audison. Vamos arriba a la derecha al botón menú. Le damos clic y aparecen todos los productos de Audison y vamos a entrar nosotros a la serie Prima. Damos un segundo clic en prima y se despliegan todos los productos cubiertos bajo la serie prima. El que nos interesa es aquí otra vez arriba a la derecha el configurador de paquetes de sonido. Damos clic en ese botón, nos manda a la página principal del configurador y le damos el cuarto clic aquí en configuradores. Lo primero que nos pide Audison es elegir... La marca de nuestro vehículo. Tenemos paquetes cubiertos para BMW, también para Ford, Mini, Toyota y Volkswagen. Vamos a ir, por ejemplo, a BMW. De todos los modelos de BMW están organizados aquí en series. Uno de los más populares, por ejemplo, son los Serie 3. Vamos a entrar aquí en Serie 3. Como es difícil conocer todos los modelos, hay imágenes para ayudarnos a confirmar si se trata del correcto Serie 3. Por ejemplo, vamos a elegir aquí un GT34 y veremos qué es lo que Audison nos tiene preparado. Otra vez, lo que nos pregunta es cuál sistema de sonido OEM está actualmente instalado en su BMW Serie 3. Tenemos tres opciones. Sistema de sonido base, sistema de sonido hi-fi o el sonido premium o top-hi-fi como lo llama aquí Audison. Vamos a ver, por ejemplo, las opciones disponibles para un carro que tuviera sonido hi-fi. En este momento vemos que hay cuatro paquetes de sonido. El más sencillo, una actualización nivel 2. Sería solo el reemplazo de las bocinas de fábrica frontales por unas Audison Prima. Una mejora un poco superior, indicada como nivel 4, sería el reemplazo de las bocinas frontales y de los subwoofers de 2 ohm debajo del asiento. Un nivel todavía mejor, recomendado aquí por Audison, es el reemplazo de bocinas frontales, canal central... Bocinas traseras y los dos subwoofers. Y el mejor paquete de todos, recomendado por Audison, indicado como nivel 10, incluye un amplificador, además del reemplazo de bocinas frontales, traseras y los subwoofers. Como este es el único paquete de los cuatro este, mostrados aquí que incluye amplificador, entonces lógicamente es el único que tiene el logo de Sunpack plug and sound que indica la presencia del setup de calibración. Vamos a darle clic aquí a ver con qué nos encontramos. Lo primero que aparece aquí es entonces un mapa del vehículo con la ubicación de todas las bocinas. El modelo de Audison de cada una de las bocinas, incluso el arnés necesario para que la instalación sea rápida y el modelo del amplificador. Más abajo el famoso setup file, el archivo de calibración que Audison preparó para este vehículo. Y luego un detalle de todos los productos que necesitamos para armar este paquete. Al final de toda esta lista encontramos la posibilidad de descargarlo en PDF a nuestra computadora o a nuestro teléfono para que podamos hacer el pedido completo de las partes necesarias. El único paquete que Audison vende como tal, como kit, es el del Volkswagen Golf MK7. Pero todos los demás necesitamos pedir las partes por separado, descargar el archivo de configuración e instalarlo en el amplificador. Pues bueno, esto sería todo. Como pueden ver, es bastante fácil cotizar diferentes opciones utilizando sencillamente el configurador. Muy bien. Y ahora yo tengo una pregunta. Bueno, ¿Qué puede ser un especialista si el vehículo no está cubierto por un paquete de sonido? Simple y sencillo. Con toda esta información. Ellos podrán armar su propio paquete de sonido. Mm -hmm. Primero, van a buscar el Arnest. Gracias a que se han desarrollado mucho para permitirle conectarse fácilmente a la unidad principal de diferentes marcas. Segundo, buscar la extensión para ese arnés de la longitud necesaria. Tercero, el conector de salida para el amplificador prima elegido. Y cuarto, la extensión de entrada de señal de la longitud necesaria. Así que el especialista puede elegir un amplificador prima, el arnés T para la radio de su auto, las extensiones correspondientes, y construir su propio paquete de sonido en muchos casos. Sí, exactamente. Junto con los altavoces prima de la medida OEM y los subwoofer prima. Esto sí que es obligatorio, ¿eh? <laughs> pues sí. <laughs> Todas esas partes se enumeran en el sitio web de Addison bajo línea prima. Esta es la misma página donde están todos los demás productos prima y también el configurador de paquetes de sonido. Ahora tienen un conocimiento completo sobre el paquete de sonido. Pero estoy seguro que alguno de ustedes deben tener preguntas. Esta es la parte que me gusta. A ver, preguntas y respuestas. Utiliza la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para hacer preguntas. Por favor, no utilicéis la chat. Las preguntas y respuestas se quedan allí y podemos hasta responder en segundo momento. A ver. Hola Luke, Alejandro Ole de Portugal, Luis Héctor Rodríguez Barija, muy buenas tardes desde Perú. Chao Héctor. Ahora, bueno, pienso que al ser un episodio muy claro, rápido y efectivo, no habrá tanta pregunta. No, aquí viene César. A Ahora, Cesar pregunta, ¿qué aplicación puede usar para un experimento? Pedition, ¿y qué app usan para tonos de prueba? La app para tonos de prueba la sugerí en el episodio pasado, que es la app que van a encontrar eh, indicada como Test and Tune Educar, eh, que es la de Kenward. Esa es una app muy buena porque tiene los tonos de prueba, porque tiene el ruido rosa por bandas. Tiene varias cosas que sí son inmediatamente útiles para probar un sonido. Se conecta por USB al, al estéreo y a partir de ahí empiezan a reproducir tonos en un canal, en el derecho, en el izquierdo, en el centro. Es, es, es bárbara porque es rápida y como digo yo, la USB la podemos perder, se va dentro de un carro, pero el teléfono nunca lo soltamos, ¿verdad? Ok, Gustavo Beltrán y muy clara explicación. Saludos de Argentina, desde Argentina. Chao Gustavo. Eh, Carlos Ramos saluda en México. Y chao, Carlos. Eh, sin duda es una gran ayuda para nosotros, los instaladores. Gracias, Gustavo. Me, nos, nos alegramos porque esto, como puedes imaginar, es, es mucha faena, como dicen en España, es mucho trabajo. Eh, Edgar Gómez, buenas tardes, amigos. ¿Tienen planes de packs para vehículos exóticos como Porsche, Maserati? Etcétera, eso la puedo responder yo. Um, um, nuestra, nuestra tarea, nuestro rumbo es que en, en, estos, en estos carros sí tenemos todo tipo de medida y todos los arneses que ya están compatibles con estos tipos de carros. Entonces sí hay que hacer, combinar un poco, mezclar, mientras los sound packs están dirigidos a ciertos, um, ciertas autos populares que no, no tiene mucho tiempo para ser reemplazada con un estéreo nuevo. ¿Leonard Gómez, desde Chile, es posible conseguir sus equipos sin pasar por el contacto que mencionan en su web? Absolutamente no. Nosotros distribuimos, eh, tenemos distribuid distribuidores eh, exclusivos y tanto por contrato cuanto por ética comercial, por ahí tendréis que pasar. Uh, Hamilton Ramírez Ciesa, excelente, muy buenos productos. Saludos desde Trujillo, Perú. Chao, un, un pisco sour para mí, por favor. Ándale, Héctor uh, <laughs> Rodríguez Barja, hola, desde Perú. ¿Qué aplicativo se usará para la marca Toyota y Nissan? Gracias. ¿Aplicativo? Aplicativos: Sería un archivo, quizás un archivo de tuning, no, no, no entiendo bien aquí. Bueno, si son archivos de tuning, para Toyota sí si hay, este, solo para la Tacoma, ¿okay? en el SoundPack. Para Nissan no, no hay ningún archivo de tuning ya preestablecido. ¿eh? Eh, buenas tardes desde Colombia, eh, Colombia CarAudio, cada seminario se pone mejor, muy bien explicado, muchas gracias, muchas gracias a ti Jonathan. Y Vasquez Cesar saludos a todos. Tienen la serie de support. Puedo encontrar los tonos de prueba y que no cuento con CD, las actualizaciones de un bit 10 que lo compré en 2016. Gracias y nuevamente saludos, seguramente claro en, sí. en la página audison.eu. Y ahí vas al bit 10 y verás que manual, ficha técnica y, y los, todo track. Lo que, los track y todo eso. Eh, saludos desde Tabasco. Bueno, a mí me recuerda la, la, la salsa Tabasco que me encanta, además. Información que cura excelente. Está en México, Tabasco. O... Sí, claro, sí, claro. Hace más calor en Tabasco que el que te da la salsa cuando te pasas. ¿eh? <laughs> eh, Núñez Manuel, saludos desde Michoacán, México. Gracias por toda buena información. Un placer eh, haberte tenido con nosotros. Um, Hamilton, quisiera saber si tenemos alguna duda al momento de instalar, ¿nos pueden brindar soporte al momento? Bueno, y, y, bueno yo estaré durmiendo probablemente. Yo no tengo un call center. Pero este, lo que sí, eh, si es muy, muy urgente, pues a veces la verdad no se encuentran eh, haciendo alguna otra cosa. Pero traten de que este, con tiempo sí los sí podemos apoyar con todo gusto, eh, con todo gusto, nomás más que a veces sí me encuentran haciendo alguna otra cosa. Juan Carlos pregunta, supongo que más adelante habrá para más marcas de autos. Sí, sí, verdad que sí, pero como decimos... Y especialmente en la línea prima hay muchas, muchas medidas y muchas, muchas soluciones para adaptarse a cada tipo de auto. ¿no? Y como sugerimos en el episodio, con un poco de ingenio se puede alcanzar a utilizar cada tipo de auto. Pero sí, vamos juntando muy, muy a menudo los tipos de autos que se pueden instalar. Eh, Dani de la Pena dice, saludos amigos y muchas gracias por la info, chao Dani oh, oh, Andrés Palacios hola amigo, como siempre estos seminarios son un gran uh, ayudo, saludos desde Colombia, chao Andrés ciao, ciao. gracias, saludos desde Perú, José un abrazo Juan Abello, un saludo desde Venezuela, estado Tachira, excelente, conteni excelente contenido y gracias por la información compartida. Gracias a ti, Juan, gracias por tu atención. Y José Daniel Juanca González, eh, también de Trujillo, Perú, y quisiera saber si existe alguna configuración de una Toyota Hilux 2021, con doble bajo plano y productos que serían los más indicados. Ahí tienes que ver bien. ¿Qué tipo de sonido de agencia trae esa Toyota? E, es el mismo procedimiento siempre. Este, puede haber tres niveles, si es básico es una cosa, tú dices que tiene unos bajos planos. Entonces, este, en el episodio 2 explicamos bien cómo reconocer si es un sistema, por ejemplo, estéreo base o si es un sistema estéreo que si trae amplificador JBL, en el caso de las Toyota, vas a ocupar... La interfaz Maestro AR. En ese caso, siempre es nuestra primera mejor opción. Si llegan a tener este un sistema de sonido que no es base, usen la interfaz Maestro AR o alguna otra interfaz compatible en la que se encuentre en, en tu país. Y a la salida de la interfaz, tienes todo ya flat, solucionado: las alertas, las campanitas, o sea, tú, todo tienes así bien fácil. Entonces, hay que hacer ese orden de, de, de procedimiento de cosas para determinar cuál es la mejor opción en cada caso. Gustavo Valverde, saludos desde Costa Rica. Está Gustavo, pura que, vida. Hacía <laughs> falta desde hace mucho tiempo. Pura vida, dice. <laughs> Hamilton, ¿esta información quedará grabada o accesible en alguna plataforma de redes sociales? Sí. Eh, puedes llegar a Replay. Bueno, el Replay será publicado el miércoles próximo y cada miércoles hay la transmisión. El miércoles eh, el sucesivo tenemos el Replay publicado y luego otro episodio el miércoles siguiente. Eh, puedes llegar ahí desde la página Audison oficial o hasta desde nuestra, nuestra página web de Audison. Y um, Suárez Giovanni eh, Giovanni, saludos mi glace amigo, que marca recomiendas de RTA para señales eléctricas. Yo no las vendo. <laughs> Ni yo tampoco. Pero <laughs> eh, solo porque estamos aquí entre casa, el Big Tune este, de Audison tiene capacidad de hacer esas mediciones. Ahora, <laughs> este pueden ustedes este, eh, la verdad. Cualquier equipo que llegue a tener ese nivel de, de electrónica, que pueda medir señales eléctricas además de acústica, tiene que ser bueno. Y entonces ahí están las opciones este, disponibles en el mercado de, de otras marcas. La que, a mí, la que a mí particularmente más me gusta son aquellas que son portátiles. Mm. No por la marca, sino por la facilidad, ¿verdad?, de rapidez. ¿Eh? no más un, 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 en, en el campo, como se dice, ¿no? en el uso, cuando vas a tener que, que hacer una calibración y necesitas rápidamente sacar una medición, esos formatos de RTA son muy padres. Y me parece que ya estamos, ¿eh? Así que eh, podemos seguir y invitamos a todos a cuando tengáis una pregunta... Cualquier otra pregunta pueden hacerla a este dirección de correo electrónico, support.electromedia.it. Y si queréis contactar directamente con el distribuidor de México, puede escribir a Francisco mx eh, Y antes de irme, me, déjame contarte de lo que hablaremos en el próximo episodio. ¿O tienes prisa? No, ándele. Hoy estamos con tiempo de sobra. Bueno, bueno, tengo que decir que en toda la serie esto quizás sea el episodio que más me guste porque habla de un producto revolucionario como el Forza, integración con Potencia, línea Forza y sus secretos. Línea Forza porque también vamos a estrenar el APF 1D que es un que acabamos de empezar a enviar a en los mercados internacionales. o sea el monobloc. Que viene con, con el Forza. Entonces, eh, integración OEM a plena potencia. Y vamos a explicar cómo hacerla. El amplificador es APF y el kit APK165P, una pareja perfecta. Los primas subs, línea de subwoofer compacto, potente y sin concesiones. Y, pero tendrás que esperar el próximo episodio para saber más sobre esos asuntos, ¿sabes? Ok, aquí estaremos esperándote. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y nos vemos en dos semanas. De mi parte, gracias por habernos regalado una hora de su tiempo. Revívanlo en YouTube a partir de la semana que viene y nos vemos el 3 de marzo. Bye bye, chao chao. Hasta pronto, bye.